Buenas, buenas a todos, soy Tarkitet y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y pues bueno chicos, en el video de hoy les voy a estar enseñando a hacer un servidor en Minecraft. Así que pues bueno chicos, espero que les sea de mucha ayuda. Recuerden de que pueden dejar su like, también se pueden suscribir y activar la campanita de este canal para no perder un futuro contenido. Bueno chicos, para descargarnos los archivos para hacer el servidor, lo primero que vamos a hacer es que si tienen Minecraft Premium pueden ir directamente al launcher, que en este caso aquí está nuestro launcher, este es el launcher del Premium, y vamos a instalaciones y cuando seleccionamos una versión, ya sea vanilla, en este caso va a ser la 1.16.3, nos deja descargar el servidor directamente del launcher. Y si no son premium, tendrían que buscar por internet una versión vanilla, o si simplemente también lo quieren hacer con mods o con plugins, pueden hacerlo muchachos. Y pues bueno chicos, también para descargarnos la otra parte del servidor, es que en el link de la descripción van a tener que les va a dejar descargar este archivo, el cual es un optimizador, o bueno, un optimizador en realidad nos permite definir cuánta RAM y cuántos núcleos va a utilizar el procesador. Y como tercer paso chicos, nos vamos a descargar este programa, el cual nos va a permitir crear la IP para nuestro servidor. Así que chicos, este programa es similar a Hamachi. Los que no sepan qué es Hamachi, van a tener una tarjetica a la derecha del video, o si no, también el link directamente en la descripción para que puedan ver el video chicos. Así que bueno chicos, vamos a descargarnos el programa. Como pueden ver, ya es muy utilizado, pueden ver que es más fácil, no hay tanto de qué preocuparse, y lo mejor es que es gratis, no hay que pagar nada, ni un solo centavo. Vamos a descargarlo. Bueno chicos, como pueden ver, ya tenemos el programa descargado, así que simplemente ya podemos cerrar el navegador. Nos vamos a descargas y lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame servidor. En este caso hay que tener todo ordenado, vamos a guardar todo aquí, digamos el optimizador y el archivo del servidor aquí, así que ya lo guardamos. Entramos a la carpeta y haremos lo siguiente chicos, si bien puede cambiar o dejar el mismo nombre, en este caso yo lo voy a llamar principal, quiero que se llame el archivo del servidor principal. Y después vamos a descomprimir el archivo que está aquí. Como pueden ver, es un programa, no es tan pesado, y lo que va a hacer es indicarnos pues bueno cuál es nuestra cantidad de RAM. En este caso pueden ver que aquí hay 8, pero en mi caso voy a elegir 2. Y de la CPU dicen que también dice cuántos núcleos tiene su CPU, en este caso hay 8. Y en mi caso voy a utilizar solamente 2, no necesito tantos, no necesito tan potentes. Pero si yo llegara a ser un servidor con mods o con plugins, pues sí va a necesitar más. En este caso les recomiendo que utilicen como 8 o más de RAM, y por ahí más de la mitad del procesador, ya sean todos los núcleos por completo, si van a hacer un servidor de este estilo con este método. Y bueno chicos, aquí en el nombre colocamos principal, que tiene que ser el mismo nombre, .hard, porque también se llama .hard. Vamos a generar el programa y lo que nos generó es el .bat. Vamos a ejecutarlo y aquí ya se nos va a ejecutar el servidor por primera vez chicos, así que esperamos unos minutos mientras pues bueno lee todos los archivos. Aquí toca aceptar el EULA, si no le damos en aceptar, en este caso escribiremos true y guardamos el archivo, simplemente no nos van a dejar crear el servidor y ya ejecutamos el servidor. Como pueden ver, aquí se van a generar bastantes carpetas. Y pues bueno, así es como se crea un servidor, y más con este pequeño programa que les regalo a ustedes. Hace mismo el otro canal, ya el mismo programita les dice, oye mira, tu computador tiene esta cantidad de RAM y tu procesador tiene esta cantidad. Aquí vamos a esperar, ya se está generando el mundo y más adelante les enseño cómo configurar el servidor. Ahora para configurar el servidor, lo primero que vamos a hacer es cerrar la consola cuando ya se termine de ejecutar por primera vez el servidor y de haber aceptado los términos y condiciones.
nos va a aparecer como un finalizado, nos va a aparecer incluso el nombre Help. Eso quiere decir que ya se cargó el mundo y que ya se puede jugar, pero en este caso les voy a dar unos pequeños consejos para si se puede optimizar un poco más el servidor. Así que chicos, vamos a abrir Server Properties. Aquí tenemos muchas opciones, así que se los voy a explicar de manera muy rápida. Aquí tenemos el Spawn Protection, que en este caso es los bloques que no va a romper el jugador con un spawn en el mundo. En este caso, si tienen un lobby y quieren que, bueno, el lobby tiene 16 de radio, que en este caso es la cantidad de bloques de radio, no son 4 sino 16 directamente, pues no los va a poder romper hasta que salga de esos 16 bloques. En este caso yo voy a hacer un survival 100% de los clásicos, de los de siempre, y quiero que sea 0. Aquí tenemos el tiempo, no lo muevan. Aquí tenemos un puerto de seguridad, eso tampoco lo muevan. Aquí si tienen un mundo, digamos, personalizado, pues descargan las características. En este caso sería copiar y pegar el texto que aparece al configurar. Ya saben, cuando van a crear un mundo extra plano, les da unas preguntillas o incluso un nombre arriba para que lo creen. Aquí tenemos forzar el modo de juego. En este caso voy a decirle que sí, yo no quiero que nadie cambie el juego. Si queremos que tenga el Nether, sí, si tenemos que utilizar la whitelist. Por lo tanto, aquí podemos decir, oye, los jugadores con estos nombres de usuarios solamente van a poder entrar, nadie más. Así que en este caso yo no lo voy a utilizar. El modo de juego, ya quieren, si quieren crear un modo hardcore o un modo supervivencia, bueno, aquí ustedes eligen. Aquí seguimos con la dificultad de siempre. Antes utilizaban los números, ahora no. En este caso voy a dejarlo en normal. Si queremos que se spawnen monstruos, en este caso va a ser sí. Que si queremos que también se puedan golpear los jugadores, que es el PvP, le decimos que sí, si no nadie se podría hacer daño entre sí. El hardcore, si queremos que sea hardcore o no, por lo tanto se activan este modo hardcore, quiere decir de que si alguien muere no volverá a existir, al menos en ese mundo, nadie va a existir en ese mundo. Si quieren que hayan bloques de comandos, en este caso no, porque si va a ser un survival, pues no se va a utilizar comandos, al menos de que, no sé, sea un evento, se puede utilizar. El máximo de jugadores voy a dejarlo con 5. Aquí tenemos la altura de bloques del servidor, se puede poner más, pero les recomiendo que no lo muevan, de lo contrario van a tener demasiado lag. Cuando superen, pues el límite normal, 256, pero si yo lo pongo, digamos, 300, pues no va a haber problemas, así que dejo el 256. Bueno chicos, aquí está el puerto del servidor. En este caso quiero que sea un número distinto, 20333. Ese va a ser el puerto de mi servidor. El servidor IP es, bueno, la IP de toda la vida, ya sea si utilicen Hamachi o el Radmin VPN, se puede pegar la IP directamente aquí. Bueno chicos, aquí queremos exponer los NPCs. Si queremos que vuelen el servidor, en este caso voy a tenerlo habilitado, no por utilizar hacks, sino simplemente porque cuando el jugador salta distancias largas, el juego o el servidor detecta si está volando y lo expulsa, así que es mejor dejarlo activado para evitar esos inconvenientes. El view distance es el renderizado de chunks, así que en este caso recomiendo dejarlo en 6 o en 8, en mi caso voy a ponerlo en 6. Si es que tienen muchos mods o tienen muchas personas adentro del servidor. Si queremos que se exponen animales, sí, claro. Si queremos que solamente hayan jugadores con la whitelist, ya les expliqué antes cómo era la whitelist, está acá arriba. Aquí podemos ver si queremos que se generen las estructuras, ya sea templos de jungla, ya quieren que sean templos de bajo el mar. Las aldeas, en este caso vamos a dejar que sí. Aquí está la máxima de altura de construcción. Aquí por más que lo modifiquen no se puede pasar del límite del juego, así que si ponen 300, pues va a seguir siendo 256. ¿Qué por qué? Bueno, no sé, pero así es como funciona. Online mod es para el premium o no premium. En este caso voy a dejarlo para que sean solo premium. Las semillas, si quieren que se genere un mundo en específico, dicen, oye, me gustó este mundo, y esta es su semilla, bueno, la pegan aquí y tendrán el mismo mundo, nunca cambia. Bueno chicos, aquí tenemos al final de todo que es el mod, que es el nombre del servidor, que si vieron mi anterior video, que por cierto si no lo han visto, les vuelvo a pasar la tarjetica, y también tendrán la descripción, es el link del video, es el nombre del servidor, por lo tanto está, bueno, el título que le hice al añadir el servidor, y aquí digamos que se lo voy a dejar así.
Y ya con esto ya tenemos configurado el servidor. Ya si ustedes quieren añadirle más cosas, quieren cambiar el nombre del mundo, aquí lo pueden cambiar. Por lo tanto, este será el mismo nombre que está aquí, no puede ser distinto. Ya ustedes deciden, chicos, así que vamos a guardarlo, ya sea con control G, en mi caso yo voy a darle clic aquí y lo cerramos, y aquí ya tenemos configurado el servidor. Bueno, chicos, ahora para configurar la IP es de la siguiente manera. Como bien saben, descargamos este programa que se llama Radmin VPN. Ahora vamos a instalarlo. La instalación es súper fácil, chicos. No es un programa tampoco tan pesado. Simplemente hay que darle unos permisos. Digamos, le aceptamos el acuerdo y ya se va a instalar, como pueden ver. No nos preguntan nada más. Esperamos a que se termine de instalar. Y listo, chicos, ya se ha terminado de instalar el programa. Y si vamos, en este caso voy a dejar esta carpeta abierta, vamos aquí, podemos ver que ya está abierto. Como pueden ver, no hay necesidad de crear ninguna cuenta, no hay necesidad de pagar nada, esto es 100% gratis y como pueden ver es más simple que el Hamachi, así que simplemente vamos a darle clic en el botoncito y ya estamos en línea. Como pueden ver, ya tengo un servidor creado. En mi caso voy a eliminar la red, le decimos que sí, y si queremos unirnos a una red o crear una, pues tenemos la libre opción de hacerlo. En este caso voy a crear una, y ya con esto pues ustedes le dicen a sus amigos: oye, descárgate ese programa, es mucho más fácil, es 100% gratuito. Lo descargan y listo, se conectan a esta red. En este caso, como pueden ver, no hay límite de conectividad, así que simplemente se pueden conectar cuantos ordenadores quieran, o en mi caso no he probado, yo no he visto que haya un límite. Y aquí lo podemos cerrar, no hay ningún problema. Aquí se va a seguir ejecutando, como pueden ver. Si bien saben, aquí hay un numerito, este numerito, este número lo vamos a copiar. Le vamos a dar control C o copiarlo, ya podemos cerrar esto. Nos vamos a la carpeta del servidor y volvemos a abrir las propiedades del servidor. Buscamos donde dice el servidor IP, la IP del servidor que está debajo del puerto del servidor, y lo copiamos. Ya con esto ya tenemos la IP creada. Para poner en línea nuestro servidor, lo que tenemos que hacer es copiar esta IP, añadirle dos puntos y colocar 20.333, que en este caso es el puerto del servidor dentro del juego. Aquí solamente dejamos la IP, en mi caso vamos a guardarlo y ya vamos a probar el servidor, chicos, en el juego, y vamos a iniciarlo. En este caso, como solamente es un servidor vanilla, sin mods, sin plugins, pueden iniciarlo así de rápido. Así que bueno, chicos, mientras inicia el servidor, voy a iniciar el juego. En este caso es la 1.16.3. Vamos a iniciarlo de una vez. Bueno, chicos, aquí pueden ver, ya está el servidor. Aquí ya está disponible para que vean que sí funciona. Aquí ya está. Coloco help y está todos los comandos aquí, está todo funcionando, y ahora vamos a añadir el servidor. Como les expliqué anteriormente, para añadir un servidor necesitamos, pues bueno, primero estar conectados. En este caso vamos a depender de que esto esté siempre conectado, porque o bien pueden iniciar el servidor, digamos esto está abierto pero les da error, ya sea de pronto, no sé, el programa está cerrado, lo abren aquí, que simplemente le dan a conectar, o simplemente está la red desactivada. Como pueden ver, aquí hay varias opciones: desactivar la red, salir de la red o eliminar la red. Y pues bueno, chicos, vamos ahora a colocar la IP. Como les dije al momento de configurar el servidor, les dije que toca tener la misma dirección. En este caso esta es nuestra dirección IPv4. Colocamos los dos puntos y el puerto del servidor, en este caso es 20.333. Ahora le damos a Done y esperamos a que carguen. Pueden ver, está el hola, ¿cómo estás? Y sí, está en línea, chicos. Aquí no hay necesidad de ya de utilizar el localhost, no hay necesidad de abrir puertos. Así que bueno, chicos, vamos a entrar. Y aquí podemos ver, aquí está todo el mundo. Bueno, por lo chaver se ve como con lag. Ya está un poco mejor. Y bueno, chicos, pueden ver que aquí también tengo la skin.
Así que aquí podemos ver, aquí podemos entrar y jugar. En este caso, algunos servidores tal vez tengan un error de que cuando entran rompan un bloque y les devuelva el bloque y no les dan el bloque, el objeto. Y eso se debe a la protección del spawn. Digamos, como yo puse la protección de spawn 0, entonces me deja romper el bloque, como pueden ver. Y yo spawné y ya pude romper dos bloques, ya no están los 16 bloques. Pues bueno chicos, en realidad decirles de que si les gustó el video, también recuerden de que pueden dejar su like, pueden suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse un futuro contenido de este pequeño zorro. Así que bueno chicos, yo soy Tarkitet y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.